dinero y demás. Al otro lado el campesino está luchando duro por poder llevar algo de futuro que ayude a los suyos a vivir en libertad. No quiero ser quien juzgue, tampoco me interesa. No creo que el olvido sea la mejor manera. Se me ha quedado claro después de tantas guerras que da igual que dispare, que ninguna bala es buena. Pero lo que no es justo es que siempre el vencido sea el olvidado, el que no sale en los libros. Ya quedan muchos caídos que se encuentran en olvido, de cosas comunes sin hallar. Mi corazón se coge defraudado y al recordar las penas que dejaron se siente obligado a gritar bien alto por si alguien me quisiera oír. Y tantas veces sentado junto al fuego y hoy contar las penas que vivieron, que aunque pase el tiempo, escucha un momento y no olvides lo que voy a decir. Que ayer fue mi abuelo quien postró en el suelo, defendió tu libertad. Pasado 30 años ya, desde la muerte de aquel general, fue muy difícil volver a sentir que en democracia se podía vivir. Y aunque el rencor no nos conduce a nada, algunas cosas aún siguen igual. La voz del pueblo no se quiere oír, los que gobiernan deciden por ti. Se inventan las guerras por pasta y sin pruebas, trayendo la muerte a Madrid. No quiero ser quien juzgue, tampoco me interesa. No creo que el olvido sea la mejor manera. Se lo ha quedado claro después de tantas guerras, que da igual que te impare, que ninguna bala es buena. Pero lo que no es justo es que siempre el vencido sea el olvidado, el que no sale en los libros. Ya quedan muchos caídos que se encuentran en olvido, en cosas comunes sin hallar. Mi corazón se coge defraudado y al recordar las penas que dejaron siente obligado a gritar bien alto por si alguien me quisiera oír. Y tantas veces sentado junto al fuego le oí contar las penas que vivieron, que aunque pase el tiempo escucha un momento y no olvide lo que voy a decir. Que ayer fue mi abuelo.